este auditorio que ya nos sirve para muchas otras cosas y que hoy acoge este encuentro de distintos colectivos a reflexionar sobre lo que nos está pasando, particularmente desde octubre. Este auditorio tiene el nombre de Bolívar Echeverría, pensador ecuatoriano, que también se hizo en México, y a propósito de México, José Steinsleger, aquí también periodista de La Jornada, ¿no? Sede en México. Y este encuentro lo está grabando en la plataforma Colectivos. Esto se va a pasar el domingo, Juan, o el lunes a más tardar. Y todo lo que aquí se diga va a quedar registrado en la plataforma Colectivos, que va a difundir lo que aquí vamos a conversar y vamos a discutir. Así que, desde el Fondo de Cultura Económica, filial Ecuador, un enorme gusto tenerlas aquí en este auditorio Bolívar Echeverría, que todavía no hemos tenido la oportunidad de inaugurarlo formalmente. Le hemos pedido a la viuda de Bolívar, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, que ella nos acompañe para desvelar simbólicamente una placa que es esa, Auditorio Bolívar Echeverría. Tania Hermida va a moderar este encuentro, así que yo le paso ahí inmediatamente el micrófono y vamos a empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias, Javier, por prestarnos este espacio del Fondo de Cultura Económica en estos tiempos en que necesitamos, como siempre, pero también como nunca antes, espacios de encuentro, de diálogo, de deliberación para reflexionar sobre lo que está pasando, lo que nos ha sucedido y lo que nos puede suceder en el futuro. Este es un encuentro organizado por el Foro de los Comunes, junto con varios otros colectivos hermanos y hermanas, el colectivo La Raíz, Política con Manzanas, el Centro de Desarrollo Económico y Social, el Radio La Calle, que conformamos todos juntos una plataforma que ahora le hemos llamado La Coalición. Sabemos que ya hay varias otras coaliciones en marcha y eso nos parece extremadamente positivo, que estemos convergiendo, que estemos articulando redes de pensamiento, de acción política para lo que está sucediendo. Este encuentro lo hemos pensado desde el Foro de los Comunes como un espacio de reflexión alrededor de octubre. Octubre como un momento político clave de nuestra historia contemporánea. Y la primera mesa se llama Avance Neoliberal y Protesta Popular. La idea de esta primera mesa es justamente reflexionar cómo llegamos a octubre, cómo se dio ese momento que, si bien efectivamente desbordó nuestras expectativas y desbordó nuestro guión sobre lo que podía suceder, simultáneamente y con reflexión posterior vemos que se venía cocinando desde hace tiempo y que no brotó de forma tan inesperada, ¿no? En esta primera mesa nos van a acompañar Valeria Coronel, de Flaxo, historiadora, Eric Mozo, del colectivo La Raíz, economista, Mateo Flores, de Política con Manzanas, y Pablo Iturralde, del Centro de Desarrollo Económico y Social. Después de eso tendremos una pequeña pausa y la segunda mesa será sobre un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre derivas y perspectivas de octubre, y en esa mesa va a estar Paulina Recalde, analista política, David Chávez, desde la Universidad Central, y Franklin Ramírez, del Foro de los Comunes. Sin más, le cedo la palabra a Valeria. Vamos a hacer una primera intervención de 15 minutos cada uno y luego abriremos el debate y las preguntas y la participación de ustedes. Valeria, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos juntamos para poder organizar esto, que ha sido un esfuerzo interesante de confluencia, que creo que es la palabra fundamental en este momento. Ya Tania ha interpretado nuestro agradecimiento también a Javier y al Fondo de Cultura por abrir este espacio tan importante en la coyuntura en la que nos encontramos. Voy a pasar a hacer un ensayo de interpretación más como ciudadana, atenta a lo que fue el impacto transformador de la movilización de octubre,
y a recoger algunos hilos de qué causó la movilización de octubre y cómo se nos presenta el escenario contemporáneo, recoger algunos hilos de algunos elementos de deterioro de la estrategia de negociación que vimos no existió o fracasó, o alguna vez fue concebida pero fracasó, de parte del gobierno de la transición al neoliberalismo autoritario, que seguramente puso en escena, y he trazado de mapear un poco cómo quiso poner en escena un modelo de negociación que fracasó, y otras causas por las cuales se expresó de una manera desbordada de los cánones de aparición del movimiento indígena, cómo el movimiento indígena desbordó tanto las estructuras de negociación de regateo a las que les había confinado o intentaba confinarles el régimen de la transición neoliberal autoritaria, cómo el movimiento indígena desbordó este sistema de regateo que le promovían varias fuerzas, incluso dentro de la política tradicional, y también recoge en su corriente popular una redefinición de lo que se concibió por un tiempo como su esquema particular y corporativo de demandas, es decir, cómo desbordó las demandas más específicas, específicamente particulares de tipo territorial, y conectó con una presión desde abajo, una presión más, digamos, proletaria, podríamos decir, proletaria en el ámbito de la subproletarización, que es la ola que empieza a formarse desde la década del 70, que se desprende de las propias comunidades, una expansión de una capa social subalterna que no es propiamente proletaria en un sentido formal, pero es subproletaria, como lo dijo la sociología crítica de la década del 70, y que empieza a expandirse junto con la entrada del neoliberalismo en sus múltiples etapas. Pero hay una condición de este proceso de expansión proletaria de las comunidades indígenas que se marca en la década del gobierno de la Revolución Ciudadana, un gobierno regulador del capital, con inversión social en múltiples niveles, planificado, y que coloca por alto el discurso de los derechos sociales, y por tanto impacta de una manera específica en un ciclo largo de expansión de la subproletarización dentro de la comunidad, impacta de una manera política, más allá de la disputa importante que vamos a tomar también en cuenta entre el movimiento indígena y el régimen del regulador del capital, le llamemos así, el de la década gobernada por Alianza País, por la otrora Alianza País, más allá de las disputas entre estas dos importantes fuerzas populares antineoliberales, de la disputa que hubo en ese gobierno, por asuntos que vamos a tocar muy brevemente también, hubo una combinación de expansión capitalista, proletarización, subproletarización, diversificación, desigualdad, expansión, diversificación de la comunidad indígena más allá de su entorno territorial, a otros espacios de la economía, y no solamente su proletarización, sino también calificaciones como sectores medios, profesionales, insertos en la política pública. Hubo una diversificación muy importante de lo que coordina social y políticamente la comunidad y la organización política indígena. Y esta diversificación fue modulada profundamente por el horizonte de derechos que existió en ese periodo. Eso consideramos otra de las corrientes fundamentales que impactaron en el carácter tanto de la protesta como de la negociación post-protesta. Voy a reconstruir brevemente también cómo se observa el desborde de los límites de las categorías de cómo se usaba el concepto de lo plurinacional y cómo pasa a usarse en el momento de la negociación, y empató un poco con lo que van a plantear los compañeros, que también atraviesa el campo de la política y el análisis del proyecto económico neoliberal, viendo cuál es la crisis política del proyecto económico neoliberal, o sea, cuál es el límite político del proyecto económico neoliberal, cómo se colocan los cotos a este proyecto económico neoliberal desde distintos desde escenarios de acumulación política en el Ecuador. Bueno, entonces primero decir que tal vez una de las cosas que más fueron notorias, no sé si les pareció a ustedes cuando empezó este régimen, es que habiendo triunfado en las elecciones con un programa, obviamente empezó a instalar otro,
Pero junto con la instalación de este otro, este agresivo intento de instalación de este otro programa, hay una premisa que ellos establecen, que es que dicen que van a ser un gobierno de diálogo, pero claramente conciben que la idea de pueblo, que había sido parte de la clara de ciudadanía, pueblo, nación, que era clave en la retórica del régimen anterior, ellos lo plantean que era una, o sea, empiezan a presentar la noción de pueblo o el intento de rendir cuentas a la nación que existía antes como una falsa retórica que permite la corrupción. Es decir, se volvió la categoría pueblo como inverosímil dentro de este régimen. Esa es una ficción retórica de un partido que pretende corromper. Y realmente yo pensé, de alguna manera parecía que era como un intento de forzar todo el tema de la judicialización y la corrupción, que en parte también la nación buscaba que se aclare la situación y sea transparente. Sabemos los usos políticos de proscripción del partido de oposición que a los que llevaron este uso del concepto de la judicialización de la política, pero en realidad parece que estaban convencidos que no existían otras clases sociales con quienes tendrían que a quienes tendrían que tomar en cuenta en su proyecto de transformación del programa económico. O sea, si ustedes observan las tres leyes que se intenta instalar, y seguramente se referirán con más detalle los colegas y compañeros, son tres leyes en las que sencillamente se crea una especie de protección e impunidad a un sector, a una sola sector de la economía, o al sector empresarial y particularmente al sector bancario. Se desmonta la posibilidad de que el Estado siga financiando y construyendo la política de seguridad social y educación, los derechos fundamentales. Más allá de que sea un giro de desfinanciamiento gradual entrega del sector de la seguridad social al campo privado, que parece que es una de las intenciones, hay una especie de invisibilización política de que existen otros actores más allá de los empresarios y los banqueros. Es como pensaron que no existía. Ellos mismos se convencieron de que era solo una invención retórica del partido, de la mafia opuesta, me imagino que así se habrán imaginado, era una invención retórica de la otra mafia, la que había que sacar del terreno, porque ese pueblo no existía. Y vinieron un cantazo tras otro, en el sentido de, como vimos, la captura del Estado, el Ejecutivo que se tomó todos los poderes, rompió toda la autonomía de posible, excepto el momento en el que abordazó al partido de oposición, colocó una pequeña tensión de incursión de posibles horizontes o actores fundamentales en la transición. Los militares incursionaron en un momento inicial del gobierno, pero luego poco a poco estuvo claro que el bloque empresarial y bancario era el que se instalaba, e intentaría colocar un candidato político, construir un candidato político como un candidato pluralista, y empezaron a construir al Partido Social Cristiano y a su alfil, viejo alfil, como un pluralista dentro de la derecha. Hasta ahí estaban, pero paralelamente que estaban metiendo todos estos proyectos de ley que desconocían la premisa número uno, incluso para todas las derechas a nivel mundial, históricas, digamos, no las contemporáneas, pero la premisa de incorporar en cierta negociación responsable, y así sea plantear una reforma de tipo gradual, tomando en cuenta la existencia de otros actores. No, estos actores desaparecieron del programa, y la única, digamos, la única cosa que intentaron adelantar como parte de, me imagino que no con demasiada seriedad, como constó luego, para entrar en contacto con comunidades y con otros actores sociales, es instalar estas negociaciones más de tipo clientelar o vínculos corporativos. Pero incluso ustedes deben haber oído este audio que circuló por el país, donde un viejo zorro de la política decía: pero de gana les entregaron a la CONAIE esta casa, la casa de la CONAIE. Esto había que dar en el momento en el que les metiéramos el gol, ahí había que darles la casa de la CONAIE para que sepan que estamos con ellos. Empezaron a tratar de echar mano, pero muy precariamente, de la vieja política del regateo con las organizaciones, y en parte de ello estuvo encargada la vicepresidencia de la República con Otto S.,
So, to Hohenholzer, mientras todo el proyecto de reforma económica y las leyes del neoliberalismo desconocían a los otros actores, a las comunidades y todas sus demandas, y realmente el diálogo ofrecido por el gobierno había estado absolutamente precarizado y sin ningún efecto ni ningún compromiso, mientras las leyes eran absolutamente agresivas en protección de un solo actor de la economía, el vicepresidente sí hacía un recorrido por el territorio tratando de hacer ciertas concesiones y ciertos pactos, o por lo menos presentar como deseable lo que llamaban la gran minga agraria. Paradójicamente, y eso es interesante como signo político, porque lo que estamos tratando de analizar no es solamente lo no deseable de un proyecto neoliberal y lo que sí fuera deseable dentro de una agenda óptima de felicidad, sino estamos viendo cuáles son los mecanismos que enmarcan la tensión frente al neoliberalismo e impiden la entrada de las leyes, y todavía hoy podríamos seguir impidiendo que ese proyecto expoliador se aplique en el Ecuador y como están luchando en otros países de América Latina. ¿Cómo hacemos políticamente, o qué ha pasado políticamente para que este proyecto neoliberal no entre de cantazo como se lo imaginaban los que pensaron que el pueblo era una invención de los corruptos? Intentaron hacer entonces este recorrido territorial mientras golpeaban arriba, golpeaban el desempleo, la flexibilización laboral, la protección absoluta de las transnacionales petroleras contra las comunidades, agresión en las zonas bananeras, y sin embargo el vicepresidente paseaba por el territorio ofreciendo las virtudes de la minga agraria. Una de las posibilidades que él tenía de hacer eso, parcialmente creíble, a pesar de que incluso ese proyecto de Sonnenholzner incluía renovar las formas cooperativas agrarias, es decir, sustituir prácticamente las comunidades por una especie de cooperaciones funcionales al proyecto de una especie de ingeniería social, se estaban planteando así, en grandes ambiciones, de reingeniería social de las comunidades, les ofrecían sustituir comunidades que tienen su carácter histórico, económico y político, sustituirlas por una especie de cooperativas coordinadas y sobre todo fomentadas por el Estado. Pero eso deben haberlo visto con sorna en el territorio. Lo que sí es que él estaba acompañado en gran parte por un dirigente étnico que se había mostrado como un dirigente de izquierda, uno de los que más había dialogado con el gobierno de la Revolución Ciudadana, y con un objetivo que se entiende un poco ahora, intentó en la Revolución Ciudadana y volvió a intentar hasta un punto extremo apoyar y acompañó a Sonnenholzer en el territorio, que era Humberto Cholango. Humberto Cholango acompañaba a Otto por todo el territorio, porque mientras Otto deliraba con que se iban a refundar las cooperativas y que eso iba a beneficiar a las comunidades, Humberto hablaba de casi de 1 millón de personas involucradas en los sistemas de regadío, un banco de protección del agua, y había trabajado en una operación de largo aliento con los regantes, los cuidadores, las comunidades, las autoridades seccionales, y estaba intentando proteger ese proyecto en medio de un gobierno que ya había dado signos a todas luces del giro hacia el neoliberalismo, que básicamente, más allá de sus apuestas económicas, es la exclusión del pueblo, de las clases populares, como interlocutores políticos frente a las libertades del capital. Es decir, es la garantía total a la acumulación del capital, la desregulación completa y la exclusión política de las otras clases sociales de la negociación de cómo manejar políticamente el capital. O sea, podríamos pensar que a la experiencia de cómo nos han presentado las cosas, ese es el neoliberalismo. Los efectos devastadores que tiene. Entonces, pese a eso, y que Cholango había sostenido en gran parte la expectativa de que había todavía un diálogo viable entre el movimiento indígena y el gobierno, el análisis que hace el 23 de agosto y luego en el mes de septiembre la CONAIE sobre el giro del régimen, básicamente establece que que no se puede tomar en serio más la propuesta de diálogo, que la única vía posible, a ver, que obviamente el proyecto del gobierno está amparado por un bloque que es empresarial y bancario,
que el acuerdo con el FMI se ha hecho a espaldas completamente del país, es decir, que se han perdido todos los mecanismos de participación o de conocimiento de los acuerdos que se estaban dando de manera privatizada, que no están, que el Estado no está cumpliendo funciones ni de control, ni de auditoría, ni de observación del proceso a donde nos estaban llevando las decisiones económicas, y toma una decisión que me parece que es fundamental entender que está detrás de la movilización y que obviamente es lo que el régimen ha intentado ocultar a toda costa, que es que no hay otro modo de hacer visible otra vez a estos actores que desaparecieron de las mesas de diálogo, que fueron ya excluidos de que no hay otro modo de hacer aparecer la economía popular, la economía campesina, las condiciones de la clase media asalariada, las condiciones de los trabajadores. No hay otro modo de volver a hacer de aparecer que reclamar presencia. Entonces ellos dicen, no nos queda más que la fuerza de hacer presencia para que vean la fuerza del campo popular. Es eso y es evidente. Es como que no tomó fuerza al articularse todo el descontento. Pero también una articulación política, una reflexión política, que tiene que ver con una especie de… Yo no quiero hacer de esto una genealogía histórica ni algo demasiado de la mística histórica y decir que hay unos antecedentes de cultura política en torno a la soberanía popular, que la hay en nuestros países, en donde la gente sabe que tiene que reclamar la soberanía al pueblo para, en forma de cabildos populares, en forma de recuperación del poder al modelo plurinacional, en forma de la propia organización sindical en sus orígenes históricos, está ahí para presionar, para comprometer al capital, para sentarle al capital en la mesa a que entienda que sin ellos no puede continuar ni siquiera el desarrollo del capitalismo. No es la salida de una ficción utópica de territorialidad, es la clara decisión… De hecho, se me perdió la fecha, es un horror… Pero hay un documento maravilloso del 26 de septiembre que recomiendo ampliamente, en el que se plantea toda una crítica de la violencia que acompaña el supuesto diálogo. O sea, el diálogo se presenta como el paradigma del régimen, cuando en realidad se está generando acciones de violencia y represión en todo el territorio, en la Amazonía, en la región. Y ellos, el movimiento indígena, tiene articulación y noticia de todo lo que pasa en el territorio. Por otro lado, tiene está la noticia de la violencia, observan además la respuesta violenta del Ministerio de Gobierno ante el paro en Carchi, ante el paro de los trabajadores, pero antes de eso, el 26 de septiembre, hay este documento histórico maravilloso que dicen, donde analizan todos estos procesos de violencia que desdicen del diálogo, dicen que la gran oferta que el compañero Cholango estaba sosteniendo por lo ambicioso del sistema de control del regadío y del agua es insostenible, caracterizan al régimen y después plantean que la única vía que tienen para imponer y comprometer un verdadero diálogo es hacer presencia, recuperar la soberanía popular, volver a mostrar que existen. Es lo que en principio el régimen negó. El pueblo no existe, es una ficción de los corruptos para prosperar como mafia. Pero ellos dicen, tenemos que volver a hacernos visibles, no hay otro modo de que este bloque entienda que sí existimos y que sin nosotros no hay vía. Me parece que puede sonar como demasiado elemental, pero a mí me parece que el momento de aparecer en el propio discurso, en el análisis de los actores sociales, es más allá de espontáneo. Es decir, lo que confronta el neoliberalismo, que finalmente también es un discurso ideológico, es otro discurso, y es el discurso de la política de articulación popular, la política de existimos y nosotros no hay vía ni para el capitalismo. ¿Sí? Eso me parece fundamental. En esa lectura, me parece que hubo un salto importante. Me parece que una de las cosas importantes que se ocurre es que hay tensión, hay se arma una confluyen elementos que parecían antagónicos y que de hecho en su propio antagonismo forman el carácter del movimiento popular, que como vimos quienes estuvimos en Quito y en Ecuador en ese contexto, fue un movimiento de confluencia. Seguramente los colegas de la siguiente mesa, los compañeros, van a definir más claramente todo lo que confluyó, pero confluyeron actores que fuera de ese espacio y en anteriores momentos, en momentos del Estado jacobino, digamos, de la Alianza País, parecían confrontados, pero que se alimentaron de una matriz común, y eso es lo que quisiera de alguna manera insistir. No solo concluyeron porque
todos oponen al neoliberalismo, sino que, o porque han sido golpeados en sus demandas particulares. Los actores no aparecieron solamente confrontando para, buscando de manera particular recibir los favores que habían dejado de recibir, que además habían dejado de recibir, dejó de recibir presupuesto el Carchi, el movimiento indígena dejó de ser recibido en la mesa de diálogo, les empezaron a dar como bombo en fiesta en los territorios mineros. O sea, realmente ese mecanismo de regateo también se había ahogado. Pero más allá de eso, en la movilización, la gente no estaba buscando regatear favores corporativos o gremiales de manera específica. Incluso el FUD ya a última hora tuvo que decir, ya es inviable seguir sosteniendo que este es el gobierno del diálogo, este es el gobierno que va a respetar nuestra deliberación, nuestra toma de decisión, que era lo que más reclamaban. En ese momento, solamente dos ideas más. Por un lado, como planteaba al inicio de esta charla, se observa que hay una entrada en todas las organizaciones históricas y políticas del país, hay un ensanchamiento de la base. ¿Sí? No aparecen solamente las dirigencias con ciertos sectores históricos cercanos ahí. Las dirigencias son muy tomadas en cuenta. Como les digo, la negociación entre Cholango y el régimen fue sostenida por la organización cuando la organización le dijo, basta, bájate. Porque la entrega de cargos es una forma de bloquear, eso dice también el movimiento el 26 de septiembre, la entrega de cargos es un modo de bloquear a las organizaciones y a sus bases para que presenten sus verdaderas demandas. Así que te bajas del cargo público, no aceptamos el cargo público. Hay una disputa sobre el lugar de las dirigencias, pero también hay un que no se da porque se fortalecen las unas y las otras, sino se da porque hay una presión desde la base. ¿Y qué es esa base? Hay una presión desde la base en todos lados, la flexibilización en el campo laboral, como les digo, la subproletarización y la diversificación económica de las comunidades indígenas y su entrada en la economía planificada antes que ahora se cae. Pero también hay todo un horizonte de derechos que si bien parecía como hasta cierto punto agresivo, le pareció agresivo al movimiento indígena, el régimen jacobino, le voy a llamar al régimen anterior, al de la transición neoliberal, el régimen jacobino les parecía autoritario al movimiento indígena porque de hecho intervenía en la búsqueda de recursos de la renta fiscal e imponía la voluntad universal por encima de las posibilidades de articulación que tenía con las dirigencias territoriales del movimiento indígena. Sin embargo, esa agenda de mantener una especie de control contra las transnacionales mineras no fue beneficiado por este gobierno. Este gobierno les dio peor que, o sea, fue más fuerte y para intereses absolutamente privados. Benefició absolutamente a la Chevron, o sea, le puso el abogado a la Chevron en vez de ponerle el abogado a las comunidades, lo sabemos. Entonces ahí hubo una decepción profunda del movimiento. Pero además de eso, el ensanchamiento de la base viene de esta ampliación, de esta diversificación, de esta red de desigualdad social que coordina a la comunidad indígena y el movimiento indígena lo representa políticamente. Pero que además estas bases estaban también nutridas de un discurso de derechos y de un programa de horizonte social y nacional que dejaron de observar, que perdieron, le jalaron la alfombra como a toda la nación en este nuevo régimen. Entonces, de alguna manera, el discurso, las oportunidades, las inversiones, la fuerte presencia del Estado en el territorio en la década anterior y su ausencia hoy fue también notado como un vacío profundo. Entonces, más allá de que hubiera un conflicto sobre el carácter o no del Estado plurinacional, que es absolutamente relevante y no lo debemos descuidar en la década jacobina de descentralización del Estado nacional, también hubo una matriz común que alimentó las expectativas sociales en las bases de las distintas organizaciones. Entonces, el Estado plurinacional ahora no se presentó como... Ellos dijeron, nosotros no venimos aquí como movimiento indígena, como a hacer negociaciones territoriales. No queremos una comisión, no queremos hacer negociaciones sobre territorios específicos, venimos en representación de una amplia presencia popular, diversa, venimos como pueblo. Creo que lo voy a dejar ahí. En realidad quisiera decir algo más. Han habido otros momentos importantes de confluencia que ha sido para imponer el mismo poder movilizado, pero movilizado a través de distintos recursos para contener las leyes neoliberales y su agresividad. Pero lo fundamental es la presencia de lo popular que exija la negociación y el compromiso, sea a través de estrategias
en la reconstrucción del Estado democrático, que lo han exigido que la Asamblea trabaje, que realmente una Contraloría autónoma vea qué pasó, que haya una auditoría, que sea constitucional, que haya una evaluación constitucional, pero sobre todo es la presencia de lo popular, en donde han confluido distintas organizaciones antes rivales y que la estrategia del poder es tratar de impedir que tengan una alianza. Entonces, el llamado a la unidad es la única forma de que se haga presente y visible este actor invisibilizado por la política neoliberal. Ya. Muchas gracias, Valeria. Efectivamente, hay muchísimos temas de la historia que tenemos que seguir recogiendo y analizando. El tiempo es breve para todo lo que tenías para exponernos. Pero bueno, vamos a continuar con Eric, del colectivo La Raíz. Eric, tienes 15 minutos ampliables, si es que... Muchísimas gracias. Primero, bueno, por la invitación, a nombre de La Raíz, agradecerles esta posibilidad de confluencia, a mis compañeros que están ahí, muchas gracias igual por bancarla acá. Gracias a todos quienes también se están dando cita a través de los medios digitales con esta ponencia, que como vimos en octubre fueron un actor trascendental, y de paso también agradecerles y agradecernos en general todo lo que hemos camellado, sufrido y trabajado para estar acá. A mí me parece fundamental este tipo de espacios, pero sobre todo me parece fundamental lo que se puede proyectar más allá de estas paredes, ¿no? Entonces, cuando estábamos analizando un poco sobre qué podríamos hablar y hablando aquí un poquito antes de cómo nos íbamos a distribuir, yo tenía asignado un poco de lo económico y también pensaba hablar de la dinámica de las organizaciones. Dado que el Pablito me va a recontracomplementar en lo económico, voy a dar un par de brochazos generales de lo macro que me parecen fundamentales para entender todo, y de ahí quizás casi solo hable del paro y de las organizaciones, entendiendo que nos estamos hablando aquí entre militantes de izquierdas mayoritariamente, y que aparte de la Secretaría de Inteligencia que está viendo este video, de ley también nos están viendo militantes de izquierda del otro lado de la pantalla. Entonces quisiera hablarnos también en ese sentido, ¿no? Quizás aquí casi todos tenemos nociones de justicia social y de equidad bastante marcadas. Partiendo de lo macro, quizás mi primera gran lectura... ¿cómo llegamos acá? Llegamos acá, o ¿cuál fue el detonante del paro? A mí me parece fue un detonante bien material, ¿no? Que fue este de afectar directamente a la materialidad de la vida, cuando la gente ve que le quitan el subsidio, en este caso de los combustibles, sobre todo del diésel, quizás ve afectada su materialidad de la vida. Pero esto ya estaba procesándose, y en lo estructural me parece que el sostén estructural, más allá incluso del bloque de poder nacional que sostiene esto, está el articulado internacional, del que no nos podemos desentender y que explica lo que está pasando en el sur, en América del Sur en este momento, y que su principal actor concreto es el Fondo Monetario Internacional. No podemos cambiar de gobierno, puede llegar Alvarito, puede llegar Nebot, si es que ese acuerdo se mantiene, es la misma tónica. Cosas como la quitada del subsidio, que está ya programado para la reforma presupuestaria del Presupuesto General del Estado del 2020, están ahí porque el Fondo Monetario Internacional lo pide. El ajuste en la política laboral está ahí porque el Fondo Monetario lo pide. La subida del IVA está ahí. La bajada de los impuestos a los principales empresarios está ahí porque el Fondo Monetario lo pide. Y es una agenda que ha ido avanzando y que, como el mismo Fondo en sus documentos narra, iba a tener reacciones sociales de las que había que prepararse, y que, digamos, de una u otra manera se están dando y que eran evidentes. Nosotros, como bien decía la Vale, esto ya se venía preparando, no es que, o sea, digamos, las medidas ya se venían preparando y se venían dando, y la reacción social era previsible. Se está matando de hambre a la gente, es lo que se dice en toda América del Sur, y la reacción era previsible. Incluso si es que esta agenda continúa, lo que viene después es también predecible. Más allá de esto, está un bloque monolítico de poder impresionante. Cuando estábamos en el paro y cuando hablábamos con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, varias de las diferencias eran claras. O sea, cuando se cayó Abdalá, Nebot estaba puteándole en la calle, ¿no? Perdón por la mala palabra. Y cuando, en cambio, en este momento no. O sea, en este momento vimos un bloque monolítico de los partidos, de los medios, del ejército, sosteniendo al gobierno, ¿no? Y si quizás hubo un desenlace distinto al de los 90s, con una jornada que tuvo más recrudecida de varios factores, es por este bloque monolítico de poder que, digamos, que el campo popular no pudo permear, pero ni mínimamente, al menos mientras duró el paro. Otra quizás cosa que
me queda mucho de las reflexiones, sobre todo con quienes estuvieron en Los Forajidos, y que es unas charlas que quizás hemos tenido las personas que nacimos en los 90 durante muchos años. Hay un criterio general de que hay este germen de reacción en la sociedad, ¿no? Y algo que decían mucho Los Forajidos, o quienes participaron ahí, era que en un momento previo a lo que pasó en Los Forajidos, nadie podía prever la magnitud de lo que pasó. Es como que hay un germen ahí de reacción, que lo que quizás nos pasó a muchos, que les hablábamos de política a nuestros compañeros de la universidad, a las personas del barrio, muchos de ellos no les importaba mucho, pero que de repente cuando les llega el sentido común, reaccionan. Cuando vimos en los últimos días que empezaban los barrios a cerrar de una a las entradas a Quito solitos, no había indígenas, no había movimientos de izquierda, no había organizaciones, nada. Cuando este sentido común se impregna y reacciona, es que quizás el conflicto escala, ¿no? Y yo siento que esta es una cosa que es un factor de volatilidad, de capacidad de reacción de la ciudadanía, quizás sobre todo con, digamos, exacerbado en Quito en alguna medida, que está ahí, que está como entre despierto y dormido en una tensión ahorita, que ahorita, por ejemplo, se llama un plantón y no se mueve, pero que en cuanto existan, me parece que condicionantes materiales, se va a expresar. Pero cómo este factor, este león dormido ahí permanentemente condiciona o nos lleva a replantear las acciones de las organizaciones. Creo que es algo que tenemos que tener claro. Quizás estoy alargándome mucho, así que voy a ir sobre algunas de las lecciones que me parece que como organizaciones tenemos que tener del paro. Más allá, por ejemplo, de esta de león dormido, que me parece que es súper clave. Creo que tenemos que entender que una de las principales cosas que me parece que nos dejó el paro es una toma acelerada de conciencia. O sea, este ejemplo de mis amigos a los que les trataba de sacar a la movilización hace un año, que no querían, que salían a regañadientes y que en el paro estaban diciendo, ya loco, ya dónde sacamos por poco más gente para salir, que eran ellos los que convocaban. Es lo que nos está pasando ahorita, es uno de los factores, no el único, pero hay una toma generalizada de conciencia. Me acuerdo que cuando estábamos en el conflicto, muchos, que así como que quizás sí leímos a Marx, varias decenas de horas, pero que no hablamos, ¿no?, de marxismo, ni de lucha de clases, ni de nada. De repente la señora de la tienda decía, es que esto es rico contra pobres, ¿no? Es que esto es lucha de clases, ahí está la lucha de clases. Y uno así como, señora, pero usted ni siquiera hablaba de política. Creo que en general en la ciudadanía hay una toma generalizada de conciencia, y esto es un factor, esto digamos que puedo hablar un poco con amigos de Chile y de Argentina, y muy poquito con algunos de Colombia, todos hablan de lo mismo. O sea, la gente que no se estaba preocupando por la política, de repente le nació este sentido común de algo está pasando y algo hay que hacer. Creo que ese es uno de los factores que está ahí. O sea, no podemos hablarle a la gente en los mismos términos en los que hablábamos, les hablábamos desde hace un tiempo, porque la gente entiende la política de otra manera. Hablar, ¿por qué no?, de la brecha generacional que se sintió, de que la última gran movilización fue en 2004, yo estaba en segundo curso, muchos de ustedes estaban en la escuela, otros quizás también participaron en la movilización. Y me acuerdo, y esto es algo que compartíamos con muchos amigos, nos tocaba llegar después del paro a la casa a preguntar, mami, ¿cómo era en tu tiempo? O sea, papi, ¿cómo ustedes le daban a las tranquetas? Y de repente la mamá o el papá de uno diciendo, loco, es que la policía en mi tiempo era el Chapita y vos estás peleando contra Robocop. O sea, básicamente, que es otro factor que ya vamos a analizar también. Pero esta suerte de brecha generacional de reaprender, que yo también siento esto como una conexión con nuestros padres, nuestros abuelos, como este reafianzar de este espíritu de movilización que quizás sea parte del león dormido, que también nos lleva a tener que entender algunas cosas. O sea, los estudiantes de los primeros días que salían y quienes les acompañamos ahí esos días, medio recién éramos como que de ley, esto es un lacrimógeno, se agarra con guante y se lanza. Y a los últimos días era, no, es que la sal, es que la leche, es que loco, si no trajiste suficiente sal, y si no, y las gasas, no sé qué. Entonces es como un reaprender histórico que también nos ayuda, nos da una seña de que una de las líneas de acción es el reconectar de la memoria, que es algo que a mis compañeros y a mí de la raíz nos encanta hablar con el taller de la memoria, pero yo siento que esa vivencia práctica es uno de los ejes que también deben ser profundizados. Las fuerzas de represión son mucho más desarrolladas, no tenemos, o sea, quizás en su recrudecimiento de las intenciones y quizás de la violencia es igual, ¿no? Pero son mucho más avanzados. O sea, este trucutú que habla en inglés y dice 3, 2, 1 y que te tienes psicoseado toda la noche porque avanza. Porque eso es mucho más de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y es uno de los factores que tenemos que analizar. Y quizás cuando tenga mis reflexiones finales sobre cómo tendríamos que medio pensarnos ahora, este es un factor fundamental. O sea, cuando digo, del otro lado está la Secretaría de Inteligencia, a quienes todos deberíamos saludar, no lo digo, sí, es un poco de broma, pero es real.
O sea, las fuerzas del Estado nos están vigilando, estamos en otro momento. La Vale hablaba mucho de que el Estado ahora se acerca a hablar, interpelar con este actor del pueblo, también con la mano de, quizás decir, con el caramelo, decirle, no, loco, podemos articular, que la cooperativa, que la gran minga, no sé qué, pero por el otro también tiene el tolete, ¿no? Y es otro de los actores que tenemos que tener muy en cuenta. Yo quisiera dejar, perdón, ya la Vale habló mucho del movimiento indígena, que quizás fue de los principales protagonistas de esta gran jornada. Yo dejaría el análisis de tres o cuatro que me parece que tenemos que tener en cuenta en el accionar de las organizaciones. Vuelvo y repito, siento, me gustaría pensar que estoy hablándonos entre militantes de izquierda, y esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay una gran preeminencia de un movimiento estudiantil que sostuvo el paro desde que los transportistas se bajaron, que fue como a los 10 minutos. El movimiento estudiantil fue el único que sostuvo la movilización aquí en la ciudad. Y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Hace poco tuvimos un taller de la memoria también con el movimiento indígena, con representantes de la CONAIE, y ellos entienden que fue un levantamiento popular. Yo sí quisiera hacer las disecciones porque me parece importante entender las dinámicas y los problemas de cada uno. Primero, un movimiento estudiantil que sostuvo esto y que estuvo presente en todo el paro, quizás en términos de tiempo fue el que más se sostuvo en el paro, el secundario y el universitario. Después, cuando llega el movimiento indígena, una preeminencia y una capacidad organizativa del movimiento indígena increíble, mucho desde las bases, eso quizás fue el principal factor. Un movimiento feminista que en varios de los principales momentos acompañó muy fuertemente al movimiento indígena, y al final, creo que ya el jaque mate lo estaba poniendo, un movimiento, no sé si decir urbano barrial, con un sentido barrial, que fue el que ya puso en jaque, ¿no? Yo dejaría esos cuatro sectores de ahí como los grandes cuatro actores, cada uno con sus dinámicas, particularidades y sus fuerzas relativas, y dejaría algo ahí a las palabras de Tatamuez, quizás de Obligadas del último día. Yo tengo un sinsabor de una gran ausencia del sector de los trabajadores, y ahí hay que echarnos los bemoles y los ataques y tal. No sé, hemos descuidado quienes en este momento somos trabajadores permanentemente, el desarrollo del movimiento de los trabajadores. Problema sí del movimiento de los trabajadores, que cada quien le dice a Tatamuez, yo creo que estás medio equivocado, le expulsa, que hay que ser sinceros, no es que el movimiento sindical es maravilloso y es el paraíso, pero tampoco es el gran problema que de una u otra manera en el gobierno anterior se encargó de digamos que la política del gobierno anterior se encargó de aminorar. O sea, si llegamos a este punto sin sindicatos públicos, y ahí también hay que tener el contrapunto de crítica, fue por un Estado que de una u otra manera medio los desapareció. Hablando también con personas del movimiento sindical de ese entonces, hay que ponernos los aciertos y los errores, y más allá de eso, entender la necesidad de un movimiento de los trabajadores. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la consulta popular del 94 sobre si privatizar o no la seguridad social, sin los sindicatos públicos eso no se hubiese logrado, sin el presupuesto de los sindicatos públicos y toda la dinámica que estén los sindicatos no se hubiese logrado ganar esa gran consulta, que ahora vemos, o sea, digamos, la gran dinámica de los sindicatos vemos que nos hace falta y hay que echar reflexión ahí. Como dije, el gobierno se sostuvo en el paro por el bloque monolítico del poder, y al final la victoria relativa o el protagonismo relativo lo tuvo con legitimidad suficiente el movimiento indígena. Y eso me parece, al menos yo sacando algunos de los puntos sin querer perderme tampoco el tiempo, algunos de los puntos que me parecen más relevantes de lo que vino pasando en el paro. Ahora, sí dejaría un poco de los actores, y este es el punto que me parece más sustancial sobre lo que... por dónde creo que podríamos echar reflexiones de lo que tenemos que hacer. Primero, en lo general, ¿no? Ese gran bloque de poder está un poco fraccionado, tiene las primeras fisuras, me parece, sobre todo en torno a los intereses de las elecciones del 2021, ¿no? Ahí vemos una ley de crecimiento económico que no tenía nada, que se cae, pero se cae principalmente, sí, por el influjo de la movilización, pero no hay que perder de vista que, por ejemplo, el PSC vota a favor de bajarse ese proyecto, y es por un desmarcarse del gobierno, y también porque hay otra gran fisura en el bloque de poder, que me parece que Pablito lo profundizará mucho más, y es las distancias que toma cada vez más aceleradamente el capital financiero del capital productivo. Y esto pasa en todo el planeta, es una dinámica del capitalismo cuando se acerca a las crisis. Y es lo que, por ejemplo, que sostiene a Trump en la presidencia gringa, el capital productivo versus el capital financiero. ¿Qué nos deja ahorita estas fisuras y esta caída de la ley? Las fisuras entre el capital productivo y el capital financiero. Y digo esto también en la onda de somos militantes de izquierda y hay que hablarlo, porque a veces desde nuestra lectura
panfletaria de la realidad, digamos, política, decimos, no, el capital negado, pero hay un muy fuerte capital productivo que está dándole la contra a este gobierno, que está totalmente aliado, no solo al, digamos, conglomerado internacional y la orquesta de la gran pugna geopolítica, sino sobre todo al capital financiero en este país. Los ingresos de la banca en menos de 3 años se han más que duplicado. Y casi, si vemos esa ley económica al trasluz de la economía política, el gran ganador era el capital financiero nacional. Entonces no hay que perder eso de vista en la lectura política de la acción política. Y bueno, el Pablito ahí le va a dar con más fuerza. Sí creo que hay que le estoy diciendo mucho publicidad. Y cacho que hay una en el horizonte del 21, nuestras oligarquías no es que están ya con todas las cartas ganadas, ¿no? También hay fisuras ahí, hay una María Paula Romo que le guiña todo lo que puede del lado de la derecha, perdón, en términos electorales, ¿no? Para hacer fórmula electoral, hay ahí un Lazo que la apuesta hasta el último, un Nebot que no termina de saber por dónde se juega, y yo no dejaría en nuestras lecturas la idea de que ellos ya tienen el terreno ganado, porque me parece que ellos están conscientes de que no es así. Del lado de los actores de la izquierda, hay los dos grandes actores muy polarizados en este momento, que son, digamos, el movimiento indígena y el lado de la Revolución Ciudadana, por dar algunos puntos de cada una. La Revolución Ciudadana, quiérase que no, sale fortalecida electoralmente, es lo que dicen muchas de las encuestas, pero organizativamente está absolutamente debilitada. No, me parece que es el momento de hablar de qué cosa, en qué lugar, en qué momento, pero me parece que este criterio general de que la Revolución Ciudadana tiene menos fuerza organizativa en este momento, después de toda la campaña de persecución y miedo que está detrás de ellos, digamos, es un criterio que tenemos que tener. La Revolución Ciudadana además tiene problemas de lectura organizativa de la política más allá del electoral, y esto es algo que venimos diciendo desde las organizaciones quizás de los 10 años y estos otros dos, pero no hay una lectura de la política organizativa, solamente de la política electoral. Entonces la Revolución Ciudadana no puede poner un pie en una universidad, ni un pie en un sindicato, ni un pie en el movimiento indígena, ni un pie en el movimiento indígena como tal, porque no tiene capacidad ni interpelativa, quizás de legitimidad, pero tampoco capacidad organizativa, lo que les restringe a una fuerza electoral. Y digamos, es un poco compleja. Donde sí tiene, y eso sí hay que decirlo así, es en la ruralidad y un poco también en la organización territorial barrial, pero con sus bemoles. Pachacútec, por otro lado, tiene demasiado. Ahorita yo siento, y esto lo pudimos analizar con actores mismos del movimiento indígena, creo que Pachacútec tiene, o el movimiento indígena ahorita tiene que entender o quizás reflexionar en torno a que no hay victoria que no sea relativa. No hay victoria que no encierre dentro de sí misma la posibilidad de una derrota, y el no entender que este gran primer momento les dejó mucha avanzada organizativa, de legitimidad, potencial electoral y tal, pero que está contrarrestada con techos, digamos, con horizontes o con brechas históricas o brechas electorales, sería un peligro. No entender que comparten una gran parcela del electorado de la izquierda con la Revolución Ciudadana podría encerrarles un peligro que lleve a que esta victoria, que es victoria relativa, no se consolide mucho más. Me parece que sería el principal problema. Pachacútec, bueno, el movimiento indígena se cierra tajantemente, quizás en la onda de cerrar también la pared a la persecución, a cualquier tipo de acercamiento con la Revolución Ciudadana, pero sí se abre a todos los demás acercamientos con las otras organizaciones, lo que me parece genial. Pero no entender que hay una gran parcela de electorado de izquierdas que, digamos, que quizás no se entienda como de izquierdas, pero sí de justicia y progresividad de derechos sociales. No entender que si ese campo no llega unificado al 21, se restan mucho las posibilidades de victoria. No saltar esa idea me parece que encierra un peligro para todos quienes de una u otra manera no estamos de acuerdo con lo que pasa en este momento en este país. Sería muy muy complejo. Y finalmente, lo que me parece que deberíamos también hablar es, y con esto cierro, perdón si me paso el tiempo, es un poco de ¿qué lugar o qué espacio jugamos también nosotros? Es decir, nosotros no podemos ir mañana al Comité Central del Movimiento Indígena y decir, oigan, creo que deberíamos ir por aquí. Máximo podemos dar ideas. Y tampoco podemos hacer eso con la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, sí, perdón. Entonces, ¿cuál es el papel de las organizaciones y movimientos sociales? Más allá de estos sentidos que nos deja, que quizás de una u otra manera he tratado de dar, ¿qué nos deja a nosotros o por dónde podrían ir algunas líneas de lo que tenemos que hacer? Y ahí viene mi reflexión de me encantan estos espacios, pero también me encanta la posibilidad de que estos espacios se trasciendan de aquí. Y primero, yo creo que la primera gran lección, la primera gran reflexión que tenemos que tener es que este es otro momento.
Esto no es septiembre, cacho. Esto es noviembre y está después de octubre, el gran octubre, que para quienes estamos militando en organizaciones, nos hemos dado zona, nos ha tensionado, nos ha cambiado las dinámicas, nos ha puesto a sufrir y a tener alegrías al mismo tiempo. Pero es un nuevo momento. Y me parece que es un nuevo momento que requiere mucha mayor madurez organizativa. Los organismos del Estado están mapeando. Los organismos del Estado saben que si vuelven a bajar los subsidios, si quieren subir el IVA y todas las notas que quieren, va a haber reacción social. Y en ese sentido no podemos, por ejemplo, no tener algunas de las lecturas generales o de las consideraciones generales de que el Estado está ahí a la expectativa. Esto nos exige ser mucho más maduros, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? O sea, no podemos seguir siendo tan descuidados en algunos de cómo nos organizamos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil no puede organizarse como tal sin saber que de ley en una asamblea tiene un infiltrado. Muy probablemente lo mismo tengamos que hacer nosotros con este tipo de eventos y lo mismo tengamos que hacer en general. O sea, la dinámica barrial, que quizás es un poco más cerrada de gente que se conoce mucho más tiempo y es más sencilla, pero no pueden actuar sin esta misma consideración de saber que las fuerzas que buscan de una u otra minorar la movilización social están ahí. También eso nos obliga a actuar mucho más inteligentemente y mucho más sensatamente, no decir cualquier cosa por decirla, ser mucho más maduros emocionalmente, entre otras cosas, y entender que hay muchos, a veces, quizás en esto de la madurez organizativa, otro criterio es no tener ingenuidad política. O sea, no tener la ingenuidad de que en este paro tuvimos 8 muertos y de que en redes sociales y las derechas y los partidos de derechas y muchos actores como Páez y tal, y Boscán y La Posta y tal, dicen, pero es que por poco fueron muy pocos, ¿no? O sea, no podemos decir que no hay quienes buscan exacerbar la violencia. No podemos ser ingenuos con eso, o sea, no podemos llegar a los niveles de Bolivia y Chile en estos momentos, o al menos no tener en cuenta que eso es lo que hay quienes buscan. No tener ese cuidado sería un error brutal. Y eso, vuelvo, nos exige entender que tenemos, si es que queremos seguir haciendo esto de pelear por los derechos y la justicia social, entender que esto se tiene que hacer en serio, con los cuidados debidos, con las palabras adecuadas. En las dos últimas o tres últimas cosas, nuestra militancia tiene que ser mucho más seria y disciplinada, tenemos que entender la necesidad de los niveles organizativos. A veces tenemos esta nota de ser hiperparlamentarios en nuestras decisiones y en medio del paro querer llamar a 3 asambleas para ver qué hace tal o cual organización. Tenemos que retomar mucho más estas reflexiones sobre los niveles organizativos, la capacidad de dar línea de los organismos dirigenciales y tal. Y esto también lo quiero hablar mucho en la onda de el sentido de la convergencia que están teniendo todas las organizaciones, esto de la coalición, lo que otros llaman los frentes, todas las luchas se juntan, etc. Si esto no logra tener niveles organizativos, mi lectura es que no va a tener trascendencia. Si es que esperamos que para cada decisión de si por poco luego es amarillo o verde, tengamos asambleas de 300 personas, no se va a avanzar. Y se necesita tener niveles de especialización en la organización de estos segmentos que hablábamos, trabajadores, estudiantes, barrios, para entender cada uno en su dinámica global. Y la última reflexión que quería tener, me parece también, la penúltima que me parece de las fundamentales, y es hablarnos ya como personas, no solo como organizaciones, es que a veces las cosas que siento que nos separan como organizaciones son mucho, como decía Agustín Cueva, son mucho menos de ideología que de cosas personales. Yo siento que algo que nos evita tener estas confluencias reales, más allá de que, por ejemplo, esta no sea la primera vez que se plantea una, no es si uno, por ejemplo, si mañana yo les digo ahorita, alcen la mano quienes quieren estatizar la banca, estoy seguro de que el 80-90% vamos a alzar la mano. No hay una diferencia ideológica de fondo en lo que de una u otra manera estamos planteando o haciendo, sino más bien diferencias de carácter más personal, que pueden ser emocional, histórico y tal. Si no empezamos a deponer esos egos individuales o esos egos colectivos a través de identidades organizativas, yo siento que no hay posibilidad de organización que nos trasvase y que logre presentarle a la sociedad algún proyecto de avance en términos de persecución y de búsqueda de derechos. Yo ahí les diría que no podemos plantarle a la sociedad un mundo diferente si nosotros mismos no nos atrevemos a ser diferentes. Y no hay posibilidad de plantearle a la sociedad en su conjunto un horizonte más allá de los intereses individuales de las élites si nosotros mismos como personas que están en organizaciones de izquierda y como organizaciones de izquierda
no nos atrevemos a pensar más allá de nuestra organización y de nuestras agendas como personas. Si no logramos hacer esta gran renuncia y confluir, creo que no vamos a trascender estas paredes. Sí, vamos a hacer un gran convenio antineoliberal algún día cuando nos pongamos de acuerdo. Y eso. Tenemos que, solo dejo esta última reflexión, la vuelvo a sentar, tenemos que deponer nuestros egos individuales, nuestros egos organizativos individuales, si realmente queremos hablarle a la sociedad y proponerle una agenda de reivindicaciones sociales. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Has puesto varios temas ya sobre el tapete de lo que se viene y algunas cosas y reflexiones que tienen que ampliarse. Ahora vamos a escuchar a Mateo Flores, de Política con Manzanas. Mateo, por favor. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Gracias por venir acá, asistir a este foro, a este evento que bueno, también tuvieron la iniciativa los compañeros de los comunes. También agradecer a todos los que nos están viendo, incluido, como decía el Eric, a la Senaín o como ahora que se llame, quienes nos están viendo ahora también mediante los medios digitales como colectivos. Y en sí, desde Política con Manzanas también quisimos darle un enfoque acerca de lo que nosotros hacemos, que es medio de, que es comunicación alternativa, medio activismo. Y ahí también influyen muchas de las cosas de cómo se implementaron en el tema del paro. Y bueno, para comenzar también lo político, que ya lo decía la Vale y el Eric, que más o menos es, si algo que nos deja como aprendizaje el tema del paro, el tema de las movilizaciones de octubre, fue que el pueblo ecuatoriano no va a permitir que el neoliberalismo se asiente. Es así que también hace una semana atrás, me parece, en la Asamblea no pasó el proyecto de ley económica urgente y a su vez también no van a permitir que otro proyecto de estas mismas características neoliberales vengan al país así. Y es así que se puede decir que sí hubo una influencia internacional. Se hablaba mucho en el tema del paro, de que si qué factor externo está influenciando o influyendo en los hechos de lo que está pasando en esos días en el Ecuador. Por supuesto que sí hubo una influencia internacional, y era del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales, que a su vez eran también de otros organismos que le hacían eco al progreso o al avance neoliberal como tal. Y también el movimiento indígena jugó un rol fundamental, jugó un rol protagónico, pero también cómo descartar a los estudiantes, a los barrios, a los sectores feministas, etcétera, como tal, como lo decía Eric. Es un primer momento que en el 3 de octubre hace frente es las y los estudiantes. Quien se va a enfrentar ahí son ellos. Y partiendo desde esa misma lógica empiezan otras cuestiones que el movimiento indígena se llega a sumar. Los medios de comunicación jugaron un rol protagónico, y ahí uno de mis compañeros manzaneros del Vladi dice: las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación son las que llegan a imponer el digamos así, los titulares, la agenda propiamente, durante todo el tiempo antes de que Moreno decrete el 883. Empiezan ya a decir, pero no vamos a subir el IVA, le empiezan como que a disminuir un poco el discurso de Otto, diciéndole así como, bueno, van a haber medidas fuertes, pero antipopulares, pero calma, hay un gobierno responsable, más o menos. Y en esa misma lógica empieza como que a establecer la agenda de los medios de comunicación, se empiezan a sentar muchas lógicas, muchas posturas, y me acuerdo uno de los titulares de La Hora, dice, no se subirá el IVA y se recalcula el valor del precio de las gasolinas. Entonces nunca te hablaron de un paquetazo, nunca te hablaron de que eran medidas que iban a afectar a las grandes mayorías, de que te iban a encarecer los precios de los productos básicos, etcétera. Nunca te hablaron de eso, siempre te hablaron desde una postura pro gobierno, pro proyecto neoliberal, pro postura de derecha. Y eso es lo curioso, ¿no? Y partiendo desde ahí, hay que entender también las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, simbólicas, en las cuales también están siendo afectadas en otras partes de la región como tal. Vemos ahora lo que está pasando en Bolivia, vemos lo que está pasando también en Chile. Los medios de comunicación no te dicen lo que está pasando.
Nosotros como Política con Manzanas tratamos de romper esa brecha en el paro nacional, tratamos de hacer medioactivismo. Lamentablemente una de los digamos así, de las dos consecuencias de eso fue que yo fui detenido el día 3 de octubre y haciendo periodismo, por decirlo así, y así muchas de las otras medios de comunicación alternativos también fueron violentados a la hora de comunicar, de informar de lo que estaba pasando en esos momentos en el Ecuador, porque justamente los medios tradicionales lo obedecían al gobierno o al avance del neoliberalismo como tal. La disputa entre los actores del campo popular y las élites locales, transnacionales, tienen también una ideología cultural, por decirlo así. Se han encargado de legitimar, legitimar el avance neoliberal y estigmatizar la protesta popular. Vemos algunas cuestiones en ese sentido sobre cómo los medios de comunicación intentaron siempre y lo siguen haciendo. Por ejemplo, vimos ayer o anteayer lo que decía Boscán sobre que indio cogido, indio quemado y cosas así. Vemos que aún los medios de comunicación siguen implementando, siguen obedeciendo, siguen teniendo esta postura que obedece a que el gobierno trate de desenmascararse del 15 o 10% que le queda de aprobación para tener otras posturas, otras lógicas de llegar. Como decía el Eric hace un momento, hubieron muchos sectores de los cuales no pudieron influenciar, como los sindicatos, como todos esos sectores, pero también hubieron muchos sectores también de los medios de comunicación que no se desenmascararon del dueño de los medios de comunicación. Partiendo, por ejemplo, de algunas cosas así rápidamente. En los días del paro hubieron muchos medios de comunicación que te obligaban a decir cosas como, por ejemplo, di esto. O sea, si tú realmente quieres paz, quieres toda esta lógica de que yo sí quiero trabajar y todo lo demás, implementaron así como que si tú no me dices esto, no me sirve. ¿Para qué quiero este material si yo no lo voy a sacar, no lo voy a influenciar? Y eso también, los falsos positivos sirvieron también para muchos de esos. Ahora el tema de la Contraloría, el tema de que por ejemplo igual se quemaron unas unidades de policía, un UPC, etcétera, y que también dicen no, pero es que hay que, son estos indios, son esta gente que poco más son vándalos y que no entendieron nunca la protesta social como tal. Y sí, era una lucha de clases, era una lucha propiamente de la cual era una lucha entre el rico, el beneficio del rico o el beneficio del pobre. No necesariamente era una ocasión en la cual nosotros veíamos como que los medios de comunicación trataban de interpretar que era esto, sino siempre intentaron como que tener esa postura del discurso, de la paz, del tema del trabajo, el tema mismo de cómo se ejecutaron muchas de las cosas. Por ejemplo, hicieron toda la cobertura de cómo los indígenas empiezan a llegar a Quito, que empiezan a quemar una tanqueta, que empiezan a hacer todo lo demás, pero no tampoco demostraron todo lo que pasaba a su vez. O sea, vimos el excesivo uso de la fuerza progresiva y vimos todo lo que estaba pasando gracias a los medios de comunicación alternativos, gracias a que nosotros estábamos ahí cubriendo las jornadas. De hecho, nos encontrábamos muchas de las veces así como que qué bueno que estés bien. Y ahora, por ejemplo, no nos saludamos de que cómo estás, sino qué bueno que estés libre. Porque ahora también vivimos de esa persecución, ahora también vivimos de esa cuestión en la cual nosotros no sabemos ahora, si estamos o no, si nos están siguiendo o no, si nos están viendo o no, o sea, saber de qué lado mismo estamos siendo vulnerados, ¿no? Y sí, hay muchas de las cosas que también nos quedan por hacer. La protesta social en su momento, durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, fue vista como la criminalización de la protesta social desde muchos sectores. Desde otros sectores fue como que tal vez una postura bien aplicada, quién sabe. El hecho es que también hay esa cuestión que también hay que evaluarla en su momento. Pero ahora sí se está criminalizando la protesta social como tal.
Ahora sí se está criminalizando a la persona que no estaba a favor. O sea, ahora sí te dicen, ah, tú no estás a favor del gobierno, te voy a encarcelar por rebelión, te voy a encarcelar por ni sé qué cosas más. ¿Y cuáles son las pruebas? Los tweets. Son publicaciones de Facebook, son muchas de las cosas de las cuales ni siquiera tienen una lógica jurídica. Ahí eso también es importante decirlo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lamentablemente muchos de los dirigentes de la Revolución Ciudadana como tal han sido, se puede decir, los que pagaron los platos rotos del paro nacional. Ahora lo que está pasando es que te pretenden quitar la prefectura de Pichincha, por ejemplo, te pretenden vulnerar en todos tus derechos con tal de investigar, saber si tú estuviste o no detrás de todas esas cosas, si tuviste la capacidad o no de financiar todos estos sectores. Nuevamente, creo que el papel ahora preponderante de los medios de comunicación alternativo, las organizaciones sociales, las organizaciones económicas, es jugar un rol protagónico entre cómo disputar los roles contrahegemónicos, los roles que realmente tienen allá arriba, tienen ya un estatus. ¿Cómo nosotros podemos disputar en esos aspectos? Es diciendo y haciendo, demostrando, perdón, la verdad, diciendo lo que está pasando, diciendo lo que en la realidad no se dice, lo que en la realidad nos pretenden ocultar. El Eric hablaba hace un momento sobre lo que ahora se viene con el tema de una nueva ley económica urgente. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a salir a las calles? Los barrios jugaron un papel fundamental en el paro cuando el sábado, por ejemplo, me parece 11 o 12 de octubre, salen a cada uno de sus sectores, aunque sea cerrar la vía, decir yo estoy inconforme en contra de esto. ¿Cómo vamos a demostrar esa postura? ¿Cómo vamos a llegar a esa gente que solamente tiene que prestar el botón para aprender la televisión y decir y ver, perdón, demostrar cómo los medios de comunicación implementan una agenda? Esa es la cuestión en la cual nosotros tenemos que romperla, tenemos que jugar a favor de eso. La protesta social, nuevamente, creo que hay que seguirla divinizando, por decirlo, por jugar una cuestión ahí de que ahora se está satanizando. Hay que decir que la protesta social es legal. La protesta, salir a manifestarte, salir a decir estoy inconforme en contra de esto, es legal, es constitucional, no es un delito. Lamentablemente ahora hay ese miedo de que, por ejemplo, a partir del 14 de noviembre, cuando sucede todas las cuestiones de apresamiento, de que María Paula Romo sale a decir que hay medios digitales que fuimos a decir las mentiras del tema del paro, cuando Osvaldo Jarrín dice que hay grupos con clara formación militar que estuvieron, que dice que los que estaban adelante eran los escudos, que luego venían los que lanzaban las molotov, todo lo demás, y que detrás estaba como que quien daba las órdenes. Todo tiene una cuestión, un libreto, todo tiene un orden secuencial en la cual ahora nos dicen, si tú sales a protestar vas a ir detenido, y ya no será como antes, que solamente vas a estar las 24 horas de flagrancia, sino también lo que viene ahora es una cuestión de que va a venir más repercusiones, te van a decir, ah, pero en tu casa encontramos, y te allanan la casa, encontramos poco y más que un libreto para poder hacer bombas molotov y para poder desestabilizar al gobierno. Van a usar un cuadro del Che Guevara o van a usar un libro de Lenin o de Lenin el Bueno para decir así como, tú estás detrás de todas estas cosas. Entonces, yo creo que ese rol de las organizaciones, de los medios de comunicación alternativo, de cada uno de los sectores, no necesariamente representados por alguna organización, debe salir a interpelar esas cuestiones, de que la protesta social, de que salir a manifestarse, está bien, es un derecho de cada una de las personas. De hecho, me parece que está contemplado en algún convenio internacional, ahí el Gabo nos puede decir si es así. Y nuevamente, lo que está pasando a nivel regional, la criminalización del progresismo continúa. Si bien es cierto, podemos celebrar la victoria de la liberación de Lula, pero también tenemos que lamentar lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia. Todas esas cuestiones de lo que está sucediendo también nos invita a que también sigamos resistiendo, sigamos desde nuestros espacios.
Ahora estoy muy cuidadoso a ver qué se dice, porque resistencia también puede llevarse a que se malinterprete cualquier cosa, así que ando con miedo hasta de lo que escribo. Entonces, es importante también saber cómo se resiste y seguir esos ejemplos, seguir esas cuestiones que están sucediendo ahora a nivel regional y a seguir. Como dice una de las canciones de Inti Illimani, a conquistar nuestra felicidad, que ahí radica la lucha de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Y efectivamente, los medios alternativos como el de ustedes y el de otros colectivos fue nuestro alimento durante toda el paro y la protesta. Creo que jugaron un rol clave y que lo siguen jugando en estos días. Y ahora el esperadísimo Pablo Iturralde, al que el Eric le ha encargado una serie de temas que desarrolle. Me la dejó súper difícil el Eric. Del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Pablo. Bueno, yo en realidad voy a hablar sobre lo que a mí me parece que es lo central de este momento, y es que el avance del neoliberalismo implica ahora una relación entre la política y la economía marcada o caracterizada por el autoritarismo de mercado. Espero no decepcionarte, Erika. Y esto por una razón que nos la recuerda permanentemente los medios de comunicación, los liberales, los ministros del interior y de seguridad, ¿no? Y es que el ajuste no se puede aplicar, el tamaño del ajuste no se puede aplicar mediante la legalidad, ¿sí? Porque el tamaño de la oposición es gigante. Y el ajuste beneficia, privilegia a una élite muy pequeña. De hecho, yo creo que así lo que ha marcado este periodo, el modelo, este modelo económico, ha sido la presencia del Fondo Monetario Internacional, y entró rompiendo la institucionalidad democrática, ¿sí? Y después se usó, digamos, la represión y un despliegue impresionante, ¿no?, de judicialización. Para poder sostener las condiciones del fondo. Yo no me imagino la represión que hubo sin que antes hubieran habido estas condiciones generadas por la Corte Constitucional, digamos, este contexto de impunidad, ¿sí?, propiciada por la Corte Constitucional y la Fiscalía. Yo creo que, de hecho, la reconstitución del modelo neoliberal en el país empieza por esa rearticulación de la derecha, esa rearticulación política de la derecha, que tiene que ver con impulsar un Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, que entregó los órganos de control y justicia a la oligarquía, con participación además o con la legitimación de cierto sector de la izquierda. Me parece que otro sector, otros dos momentos importantes de la consolidación del modelo tiene que ver con la aprobación de la ley Trole 3, que entregó estos beneficios, estos grandes beneficios tributarios a las élites, ¿no?, y que además significaba también austeridad para los menos privilegiados. De ahí estaba como ya marcándose el signo del modelo, ¿no? Y un tercer momento creo que es el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esto no empieza y no termina con el Fondo Monetario Internacional, sino creo que tiene una razón estructural mucho más profunda, ¿sí? Y tiene que ver con el tipo de modelo económico que sí está acordado entre el gobierno y el fondo, ¿sí?, y que consiste en endeudarse básicamente para poder transferir beneficios financieros a los importadores y a la banca principalmente, ¿sí? Y esto es lo único que puede dejar. No, además, que para transferir esos beneficios, que además son acumulados en el extranjero, ¿no?, mediante la desregularización de la economía, del movimiento de capitales, ¿sí?, mediante la desregularización de los paraísos fiscales, ¿no?, del uso además de las offshore, ¿sí? O sea, es decir, son recursos que ni siquiera esas grandes concentraciones de capital ni siquiera van a ser recursos que van a servir para alimentar nuestras reservas nacionales, ¿sí?
Por lo tanto, es un modelo económico que no solamente beneficia a una oligarquía, ¿no?, sino es un beneficio económico, es un modelo que es antinacional, profundamente antinacional, y además creo que inviable, ¿no? ¿Y cuál puede ser el resultado de eso? Pues más inequidad social y un debilitamiento importantísimo del sistema económico nacional. Yo creo que eso imprime e impacta en la reproducción social de dos formas, en dos vías. Una es mediante la economía política del cara a cara, digo yo. O sea, mediante la economía política que enfrenta al capital con el trabajo, con el ser humano, la economía política de la fábrica, la economía política de las plantaciones agrícolas, la economía política también de las concesiones mineras, ¿no? No nos olvidemos que además dentro del plan Prosperidad se puntualiza, ¿no?, que una garantía para pagar el crédito, para no caer en default, son los proyectos mineros, incluso en zonas donde ganó una consulta popular, ¿sí?, y se le dijo ya no a la minería. Y por ejemplo, yo creo que esto es útil verlo de esta manera, porque pongámoslo de esta, a ver, no, esperen un momento, una es la economía política y la otra, perdón, que me estaba olvidando, es la reproducción ampliada que necesita de la acumulación por desposesión, ¿sí?, de varias formas. Principalmente en este contexto mediante una reforma tributaria regresiva, ¿sí?, que transfiere recursos de los más pobres a los más ricos, ¿sí?, y mediante una reforma fiscal y monetaria que también es profundamente regresiva, ¿sí? Yo creo que esto es verlo de esta manera es útil. Por ejemplo, pongamos el caso del movimiento indígena, ¿sí? El movimiento en el sector o en el trabajo rural indígena. Yo creo que se puede ver el impacto de dos formas. Uno es verlos como campesinos, ¿sí?, como campesinos afectados por la flexibilización laboral y afectados por los despidos, ¿sí?, que tienen estas dos políticas, tienen el objetivo de hacer más competitivas las exportaciones, del agronegocio, ¿sí? Pero por el otro lado también los puedes ver como esa capa enorme de subproletariado, de precariado, ¿sí?, que está dedicado medio tiempo al campo, pero también trabaja en la construcción, que trabaja en el comercio altamente informal, en el servicio altamente informal, que se juega la vida, ¿sí?, en los va y vienes del costo de la vida, ¿no? Porque para algunas personas cuando sube el costo de la vida, digamos para la clase media, mantiene un poco su ahorro y demora un poco más su reacción. Pero para algunos sectores, ¿sí?, a veces esos 5 o 10 dólares menos pueden ser muy significativos e importantes, ¿sí? Y finalmente, ¿no?, este gran mecanismo de acumulación por desposesión que el Fondo Monetario Internacional lo ha definido como la devaluación interna, ¿no?, que no es otra cosa que forzar a la economía a bajar sus rentas nacionales, principalmente el salario, ¿sí?, para sustituir la falta de una política monetaria que permita inflar los precios para hacer más competitivas las exportaciones. ¿Sí? En otras palabras, lo que quieren hacer es hacer más competitivo el sector agroexportador, ¿sí?, mediante la devaluación profunda de los salarios, ¿sí? Pero también tiene otra vía esta devaluación interna, y es la de afectar el ahorro de los hogares, principalmente de la clase media y los sectores populares, para también, si el otro estaba pensado para ajustar las exportaciones, en este caso está también pensado para ajustar las importaciones, ¿sí? Lo que el Fondo Monetario Internacional sabe, que nuestra economía está en este momento, digamos, si no ajusta su sector externo, se comen las reservas internacionales y necesita, ¿no?, se ha propuesto reducir entonces el volumen de las importaciones. Y la mejor idea que se les ocurrió es, bueno, golpeemos la capacidad de consumo de la gente, ¿no?, y que dejen de importar, ¿sí? Y esto es... ¿Era el único mecanismo? No, por supuesto que no era el único mecanismo, ¿no? La otra solución era simplemente poner impuestos a la banca y controlar más los movimientos, perdón, ponerle más impuestos a las importaciones y controlar el movimiento del capital, ¿sí?
¿Y cuál es el rol? Yo creo que aquí el rol, en cambio, de la élite, que es una élite que es rentista y además subordinada al capital transnacional, ¿sí? No tiene otro rol en este rato que hacer como de una especie de intermediario, ¿sí? Que no representa, como dijo el Eric, no representa, cada vez, mejor dicho, se distancia más de los intereses productivos, y esto va a generar que en el mediano plazo y en el largo plazo genere mayores contradicciones con el sector, con los sectores productivos, se va a concentrar más en los temas financieros, ¿sí? Y que destruye las bases materiales del país, y por lo tanto los ubica a ellos en un lado y al resto del país con sus intereses en otro lado, ¿sí? Yo creo que el invierno se acerca y ya descabezaron a Revolución Ciudadana. Una segunda cosa es que, bueno, a pesar de que del error, creo que el bloque de poder quedó también profundamente golpeado, ¿sí? O sea, el golpe a Nebot, el golpe a Lazo, la desacreditación de las cámaras empresariales, ¿sí? Eso tampoco es cosa menor, y creo que alrededor de eso hay que pensar cómo ir otra vez a la lucha, iniciar un nuevo ciclo de pelea, y lo central, me parece a mí, ahí el clave, lo que va a ser el factor que va a decidir el éxito o no, va a ser la capacidad que tengamos de articularnos, de la unidad, ¿sí? Me parece que estos espacios como estos son por eso importantísimos. Yo la verdad es que estaba pensando cuando iba a hacer esta presentación, presento la misma cosa de los derechos económicos y sociales que mandamos a Naciones Unidas y estos documentos súper técnicos, o nos vemos como compañeros, hablamos como de izquierda a izquierda, ¿sí? Y tratamos de juntar unidad a ese nivel político, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Vamos a hacer un muy breve intercambio de preguntas, respuestas, comentarios. El olor de los choclos ya será el que ayude a acelerar este debate final. No sé si alguien del público quiere hacer una pregunta específica, un comentario. Gracias. Hola, buenas tardes con todas y todos. Qué chévere poder encontrarnos en este tipo de espacios que, como bien han mencionado los panelistas, son necesarios, son importantes, pero que, como también han señalado, es importante que trasciendan, que salgan de estos espacios en donde en realidad nos vemos las mismas caras siempre. Algunos los veo más guapos que antes, más flacos. Ahí está, el Gabo ha hecho la dieta de la sopa, creo. Entonces es lindo encontrarnos, es lindo, pero también sería lindo encontrarnos con los barrios, sería lindo encontrarnos con las mujeres, con los comerciantes, con todos esos sectores populares que tanto mencionamos. Para ser breve y para poder aprovechar ya la comidita, el eterno, así como existía el último mohicano, existe el último dirigente estudiantil eterno de la FEUCE, que es Eric Mosso. Entonces... A mí me parece complejo que en este panel se haya hablado de un movimiento estudiantil. Se ha hecho mención al movimiento estudiantil. Y cada que hablamos de eso en la actualidad, a mí me parece complejo porque me parece que es un movimiento muy diferente al que se pensaba hace posiblemente 12, 14, 15 años, 20 años. Muchos de quienes estuvieron, el Eric decía, cuando estuvieron en escuela y los compañeros de acá se reían, el Javier Lazo decía, chuta, cuando yo estuve en escuela, ¿no? Y se reía. Entonces, creo que ese movimiento estudiantil es muy, muy diferente al movimiento estudiantil al que estábamos acostumbrados. Porque a mí me parece que en esta movilización, ese movimiento estudiantil no estuvo encabezado por FEUES, no estuvo encabezado por federaciones nacionales, no estuvo encabezado por todas esas agrupaciones que lo que hicieron es procurar acumular capital político a partir de una movilización. Entonces creo que también es complejo para mí hablar de movimiento estudiantil. Soy dragón, grado de la San Pancho, entonces no hay movimiento estudiantil ahí, y vivimos en escenarios complejos. Es más, yo quiero que de quienes estamos presentes aquí levanten la mano quienes son estudiantes en este momento. No vale, Isa, no vale. Creo que es importante, el Franklin a veces nos pone a cuestionar, no es la misma condición la del estudiante de Flaxo que la del estudiante de la Central, que del estudiante de la PUCE.
Entonces, ¿quién está en el pregrado? Una y dos. Entonces, cuestionarnos si fue tan protagónico ese movimiento estudiantil, la pregunta en concreto sería para el Eric: ¿cómo caracterizas al movimiento estudiantil actual? Muchas gracias. Respondo de una porque me puede tomar un par de horas. Hay una intervención breve, ¿cómo se llama? Buenas tardes a todos, compañeros. Mi preocupación es, en vista de tantos heridos y gente perseguida que estamos en este tiempo, y ver que solo hay el CIDH, que es de los gringos mismo, tal vez nosotros deberíamos impulsar una organización a nivel de Latinoamérica. Tenemos ya heridos en Chile, heridos en Bolivia, en Colombia, muertos, heridos, que deben ser defendidos. Y yo me acuerdo los años 90, donde nosotros, así, estudiantes universitarios, formamos los consultores jurídicos gratuitos para tratar de defender a nuestros compañeros que en ese tiempo les encarcelaban. Yo creo que ahorita debemos tener un poquito más de audacia y pedir que se formen organizaciones en cada uno de estos países y también empezar en el nuestro. Porque no es posible que los que vengan a atacarnos con políticas que nos agreden a los latinoamericanos sean juez y parte. Entonces necesitamos sacar organismos propios nuestros y tenemos que ver cómo nos organizamos para que nosotros mismos empecemos a dar indicios de cómo defender los derechos humanos de nuestra gente. Eso nomás, compañeros, gracias. Muchas gracias. No sé si recogemos alguna pregunta más. Sí. Buenas tardes con todos. Yo le quería hacer un comentario a la señora Jacqueline, que le está proponiendo una situación de unidad, la escuché, pero a la vez ella utiliza jacobinos para la década anterior, y bueno, Valeria, disculpa. Entonces, yo pienso que no es un buen modo de iniciar una unidad, de proponer una unidad cuando tenemos, como decir, prejuicios o juicios a ciertos sectores. Y yo en lo personal, me parece que en el paro asistimos el pueblo sin banderas, sin camisetas, simplemente ante una propuesta con la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Ahora, lo malo o que me parece que está de cambiar es que cuando ya se ponen los resentimientos que con el uno, con el otro, y que nos ha tocado la guerra política entre todas las personas, organizaciones que han actuado en el paro, y que si el uno le ha bajado al uno, le ha bajado al otro, y en eso nos hemos pasado un montón de tiempo, mientras el neoliberalismo avanza. Entonces, si proponemos una situación de unidad, pensemos en cómo hacerlo, pero realmente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces, comencemos con Eric. Por favor, no dos horas, que los choclos. Ahí. Yo lo que les iba a decir es que este encuentro entre organizaciones de izquierdas, como los encuentros internacionales, lo más valioso es las bilaterales que sean después. Entonces, de ley tenemos que de aquí salir a echarnos unas jornadas de reuniones y de hablar y tal, porque en dos horas no vamos a terminar de dilucidar los problemas históricos de la izquierda, ¿no? Entonces, y es otra cosa que tenemos. O sea, si vamos a hablar de unidad, quedar claro es que no vamos a en un día zanjar la unidad. Si estamos sentados aquí es por procesos de años, no tantos años, pero sí, años. Y eso, entonces hay muchas cosas que hay que hablar. Hay muchas cosas que muchos de nosotros igual nos quedamos con ganas de decir. Hay muchas cosas que hay que plantear mucho más en lo específico. Yéndome a lo estudiantil, a mí, bueno, como bien decía el Vlad, que me cacha desde ese entonces, me encanta el movimiento estudiantil. Bueno, estuve por ahí haciendo algunas cosas antes, hace años, y yo tengo una sensación, también hablando con la gente de Chile y de los chilenos y un poco los colombianos, y es que por alguna razón, por algunas características intrínsecas del ser estudiante, son los movimientos que logran aguantar más. Es decir, o los que pueden estar un poco más en la calle, quizás porque no trabajas necesariamente cuando estás en la universidad, entre otras cosas. Pero si vemos lo que pasó aquí en el Ecuador,
Claro, es complejo hablar de un movimiento estudiantil como tal porque no tiene la dinámica de los 90, sin embargo, para mí es movimiento, me gusta hablar de movimiento porque son grupos organizados que tienen dinámicas, dinámicas muy dispersas, dinámicas sin una agenda concreta. Hay mucho que hablar sobre lo que hay que hacer en el mundo estudiantil, pero yo siento que si hay dinamicidad, hay movimiento. Puede ser muy pequeño, pero hay movimiento. Y además es donde más rápido permeó la posibilidad de acción, que en este sentido común de nos están sacando la madre con la quitada de los subsidios. Entonces, en los primeros días, los estudiantes, las y los estudiantes fueron los que estuvieron ahí. El gran primer afiche de la movilización, de aquí las y los historiadores podrían hacer un grandísimo trabajo que quizás estén haciendo, el gran primer afiche de la movilización fue el de la central, el de la central vuelve, la central sale a la calle. Y si uno veía, me acuerdo, cuando estábamos en la mañana de ese primer gran día del paro, me parece que fue el lunes, en un alguien se pegó una consigna de la central. Yo, en las anteriores movilizaciones como que no había tantos estudiantes, bueno, en general no había mucha gente, pero en el paro me acuerdo cuando alguien se gritó una consigna de la central, como el 80% de la gente que estaba ahí era universitario y la gran mayoría de ellos eran de la central. Entonces no hay que perdernos primero en que los estudiantes, más allá de que tengan o no la posibilidad de organizarse realmente, y eso es algo que tenemos que hablar largo y tendido de por qué sí, por qué no, cómo, pero más allá de que puedan o no organizarse plenamente, son los que se movilizan. O sea, no porque una federación, una asociación llama a una asamblea y hay 100 estudiantes, va a haber 100 en la marcha. Lo que vimos en la movilización de noviembre del 2018 ante la reducción del presupuesto fue que de una asamblea de poco más de 230 personas de la Asamblea de Ciencias Humanas de la Central, hubieron más de 5.000, 6.000 personas en la calle. Entonces quizás sí hay que empezar a tener una cosa, por eso digo, lo importante es cómo trasciende esto de aquí, porque quizás de ley todos nosotros y mañana hay una movilización, por lo que sea, vamos, pero cómo logramos movilizar a esa otra gente que no va a estar sentada 2 horas en una asamblea, pero que va a movilizarse. Hay algunas cosas que cachar. Yo cómo lo caracterizo, ay, qué complejo, quizás no viene tan preparado para una pregunta tan amplia, pero yo creo que mi principal idea, lo que primero se me viene a la mente cuando pienso en el movimiento estudiantil de este momento y entendiendo lo que viene pasando, es embrionario. Y además tiene otras características que son bien interesantes, y es que es transversal. O sea, en la universidad se encuentran los que después fueron a hablar al barrio a decir, oigan, ¿por qué no salimos? Los que en el barrio, en sus casas, dijeron, salgamos al cacerolazo. También están muchos de los movimientos feministas, y adicionalmente lo que nos pasó el otro día hablando con, justamente en un taller de la memoria, con representantes de la CONAIE, es que muchos de los dirigentes de la CONAIE estuvieron en la Universidad Central haciendo política universitaria. La universidad, primer gran cosa que tiene la universidad, es que es un lugar que de una u otra manera transversaliza realidades. Mucho más la universidad pública, ¿no? Yo fui dirigente de una universidad particular, entonces quizás entiendo mucho más esas dinámicas de manera limitada, porque no es lo mismo la contradicción de la quitada del subsidio en Acato, que igual se moviliza un poco, que en la central, pero ahí vienen algunas características. ¿Por qué los primeros que se movilizan antes de todo lo que está pasando en Chile son los estudiantes? ¿Y por qué en Colombia los que llaman son los estudiantes? ¿Y por qué el primer afiche aquí en Quito fue del paro, fue de los estudiantes? Creo que es por una suerte de mezcla de estas cosas, pero me quedo mucho con la capacidad de acción. Y no solo por el hecho de que correr del trucutú es más fácil cuando tienes 20, que cuando ya tienes 27 como yo, sino que es porque tienes capacidad de acción, quizás porque no dependes netamente del sistema como tal. O sea, un trabajador, y eso es lo que nos pasa con mis compañeras y compañeros de trabajo y de generación, que uno dice, ojalá pueda volver el lunes al trabajo después de salir al paro. El estudiante, hola, y el estudiante no necesariamente tienen ese tipo de reflexiones y tienen más dinamicidad. Yo me acuerdo que cuando era presidente de la CUP pasé 2 semanas en Chile, me llevaron a una toma de una universidad y hablé mucho con ellos, y ellos hablaban que en Chile quizás el sector que más se organiza o el que realmente se organiza es el estudiantil, también por un factor adicional que hasta cierto punto es extrapolable a nuestra realidad, que es que tienen más tiempo. Entonces, claro, tienes unas huecas de 4 horas, haces 2 asambleas, uno sale del trabajo a las 6 de la tarde a tener reuniones y tal, pero ese ritmo no se puede sostener, y además tienes más energía cuando eres joven. Yo en general diría, o tengo la sensación de que si uno quiere alimentar a todas las organizaciones sociales, el lugar idóneo para empezar a trabajar, sobre todo pensando en el mediano y el largo plazo, es el movimiento estudiantil. Muchas de las veces el movimiento estudiantil es el que logra proyectar incluso escenarios de la política nacional. No por nada creo que gran parte de nuestros presidentes, desde la vuelta a la democracia, los buenos y los malos,
han estado en la política estudiantil, desde Roldó, los grandes actores de las izquierdas, no quiero en subjetividad no daré nombres, pero generalmente en la política estudiantil es desde donde se plantan esos gérmenes, ¿ya? Voy mucho por ahí. Quería cerrar con una cosa que no pude decir en mi exposición. ¿Qué es esta sensación de las bases? Y que también habla mucho del movimiento estudiantil hasta cierto punto. Y es que esta dicotomía que existe entre las dirigencias del ERCE y de la CONAIE no necesariamente son tan marcadas entre las bases del ERCE y de la CONAIE. Y lo mismo nos pasa en el mundo universitario y se transversaliza mucho más. Entonces, mientras que el dirigente del ERCE, no daré nombres, empieza a tuitear salvajemente contra la CONAIE, y mientras la CONAIE empieza a decir, no, es que con esto es de la Revolución Ciudadana jamás, las bases están por poco diciendo, ya, los del lunes, ¿cómo salimos? O ¿qué viene después? O cuando estás corriendo en la calle, no le dices, loco, vos, ¿de qué partido eres antes de pasarte la leche y la sal? Entonces, y gran parte de lo que pasó en el paro y de lo que va a marcar la agenda del futuro, me parece, es más que los problemas emocionales históricos de los dirigentes de los partidos, es justamente el impulso de las bases. Lo que pasó en el movimiento indígena, este gran reemplazo acelerado de muchos dirigentes, fue justamente por eso. Y en el movimiento estudiantil siento que hay mucho de eso, muchísimo del al diablo de la bandera, por poco hay que salir, porque es lo mismo que le pasa a la derecha, ¿no? O sea, la derecha se unifica en un bloque de poder mucho más sólido que el de los 90s, porque dice, claro, o sea, ¿para qué ir más lejos? La reflexión que muchos han dicho, de ante la amenaza de que Correa vuelva, ellos se unifican. Lo que pasa en las izquierdas es ante la amenaza de todo lo que se está viniendo, muchos de las izquierdas se organizan. Yo, si es que pudiera hablarles a los estudiantes que pueden estar aquí y también viéndonos a través de la cámara, yo creo que hay que aterrizar con mucha mayor madurez gran parte de las reflexiones del movimiento estudiantil. Voy a tomarme solo un minuto. Muchas de ellas van en torno a la cuestión organizativa y de ideas. Yo creo que cuando hablábamos de que es un momento en el que hay que ser mucho más maduros, a veces en experiencia de la juventud, y lo digo porque estuve ahí haciendo fregadas también, cometiendo errores como todos lo hemos hecho, a veces nos hacen pensar en por poco la tesis más radical de lo radical y que hay que avanzar y tal. Yo creo que es momento de tener reflexiones mucho más frías y sentadas en la realidad. Creo que es momento de poner posturas, por ejemplo, algo que pasa mucho en la sociedad en general ante esta suerte de que el Estado no nos representa y que las instituciones de representación no lo hacen, es un abandono, por ejemplo, de la política de las federaciones. Es un abandono, por ejemplo, de la... algo que pasa en todas las izquierdas, y somos parte de la prueba de eso, es esto de actuar mucho en células de grupos de 10, 20 personas. El movimiento estudiantil tampoco logra trascender de eso, y creo que es un gran momento para articular de eso. Y debatir ideas, las ideas que nos transversalizan, tener mucha mayor claridad de agenda. Y eso. Después igual seguimos hablando. Gracias, Eric. Valeria quería responder y yo quiero destacar, me parece importante que quizás no se mencionó en toda su importancia, más allá de la organización estudiantil, el rol de las universidades aquí en Quito fue, como decía alguna compañera que estuvo a cargo precisamente del centro de acogida de la Universidad Central, fueron el corazón de la protesta y eso es algo que no podemos perder de vista. Sin la organización de las universidades, en la cual las estudiantes y los estudiantes jugaron un rol clave, la protesta no se sostenía todo el tiempo que se sostuvo. Valeria. Solamente brevemente, ante la pregunta de cómo podríamos gestionar una unidad después de todo lo que hemos escuchado y hemos vivido también, como que aporta a la división, a la fragmentación, toda una historia incluso de faccionalismo y de hasta personalista. Solamente un par de ideas. Me parece fundamental no intentar uniformizar, pensar que tenemos una misma identidad, sino reconocer trayectorias. O sea, eso. Una cosa que ocurre objetivamente, no bloquear, que es que ascienden demandas subalternas de mujeres, de sectores precarizados y disputan el lugar de los que han concentrado la representación. Y estar observando que esas representaciones que han sido como cristalizadas cedan ante otras demandas y otros potenciales representantes de estas demandas dentro de las mismas organizaciones. Es decir, no quedarse de héroe concentrando patriarcalmente la representación. Tener espacios de análisis de nuestros antagonismos, que creo que si se borran van a salir desde el inconsciente y van a romper, en cambio si se analizan van a ser más interesantes para ver dónde confluimos y dónde no. Hay que seguir dando la batalla,
hacer historia. Tener una observación, como me parece que están haciendo tanto la Revolución Ciudadana como el Movimiento Indígena, cada uno por su lado, están haciendo una observación de cómo hay una estrategia de hacer de uno los buenos interlocutores y de otro los malos interlocutores. Esa ha sido como una observación de criminalizar a los unos y a los otros hacerles el buen salvaje, más o menos. Observar la estrategia de la derecha y sus vehículos tanto culturales como policíacos para impedir esa articulación. Me parece súper importante mantener a viva los medios de comunicación alternativos, en el sentido que han sido observadores del relato del poder, críticos del relato, han dado lugar a otras voces, como lo plantean, y observar cómo, por ejemplo, yo he estado estudiando el proceso en el Movimiento Indígena recientemente, ver cómo han desacreditado a los supuestos representantes que atizaban el fuego de la división, desautorizaron a varios de sus supuestos portavoces por no llevar la voz de la organización que mantiene una disputa al interior y que están tratando de llegar a ciertos acuerdos democráticos precisamente por la amenaza brutal que presenta la actualidad. Estar atentos a las, ver cuál es la estrategia del poder, por ejemplo, todo esto de que ha vuelto a retomar el vicepresidente el campo y este conflicto que hubo en el 10. A principios de mes, cuando Isa le dice, tendrá cuidado que en las comunidades saben quién es pueden aplicar la justicia indígena. Es un modo de decirle, si usted no atraviesa por la organización y no hay un salvoconducto para que usted llegue a negociar lo que realmente nos interesa, entonces le está metiéndose en terreno del enemigo, no entiende que estamos en conflicto. Y el otro le dice, y el gobierno le responde, y claro, él lo que quería es trabajar comunidad por comunidad sin intermediación de su asamblea democrática y de sus espacios de gobierno democrático. Y el gobierno le responde, esto es un tema de seguridad del Estado, están amenazando la seguridad del vicepresidente. Entonces, ahí vemos todo el esquema de cómo está operando. Entonces, ¿cómo unirnos viendo la estrategia del enemigo? Es una manera. Y además, una cosa clave para no entrar en... que bueno, por la historia de la izquierda, una cosa clave es tener los grandes objetivos, pero lo que no sean tan grandes como para disminuir las demandas específicas y particulares de la gente para su vida cotidiana. Es decir, no criminalizar, no decirle es un clase medierismo o un pequeño aburguesamiento porque la gente quiere tener comunicación, radio, consumir, es decir, volver a valorar las aspiraciones no solo democráticas, sino también de consumo y de vida, de reproducción de la vida, y no solamente poner el horizonte alto de una sociedad post-capitalista o post-neoliberal, porque estamos peleando milímetro a milímetro ahora. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? Sí, faltaba responder la pregunta de la compañera. Sí, sí, y con eso cerramos porque el tiempo corre. Ya, también para argumentar un poco, las universidades también jugaron los sitios de paz, y sin ellos no se hubiera logrado ningún tipo de ayuda hacia los indígenas. Y también poder manifestar la solidaridad con el rector, padre rector de la Universidad Católica, Fernando Ponce, sobre la persecución que ahora va a ser víctima gracias a los medios de comunicación tradicionales. Sobre el rol de los organismos de derechos humanos regionales, sin lugar a dudas, es una necesidad. De hecho, la UNASUR y CELAC tenían esa misión de justamente tener y de generar estos organismos de derechos humanos que sean por y para nosotros. Ahora, lo que decía, es como que vemos al son juez y parte, más o menos. Vamos a decirle a los de arriba, a la CIDH o a quien sea de ellos, decirle así como, me pasó esto. Y el día siguiente, dos días después, le dice a Moreno, excelente, ¿cómo pudo afrontar la cuestión del paro nacional? Fidel ya lo decía, ¿no? La OEA es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Y la única consigna ahora y la única propuesta que ahora debemos de hacer es pedir y exclamar la integración regional, la integración de nuestros pueblos, para así conquistar esto de que nosotros podamos unirnos para nosotros y para nuestros propios intereses. Muchísimas gracias, Mateo. Entonces, vamos a hacer la pausa de los choclos, que está tan esperada, y luego tenemos el postre, que es la mesa sobre derivas y perspectivas, en la cual estará Paulina Recalde, David Chávez y Franklin Ramírez. Muchas gracias.